Bueno, chicos, tenemos un nuevo episodio de G-Fatal por delante de G-Fatal, no sé qué he dicho. En el que vamos a actualizar dos nuevos jugadores con las últimas votaciones que os di. Os di en la opción 1 a Kun Agüero y a Clichy, y en la opción 2 a Peter Cech, Record Breaker y a Clichy. Porque como me he sacado pocas monedas, dije Clichy, lateral izquierdo, es el que más me gusta, le ponemos sí o sí. Qué pena no poder poner a Roberto Carlos o a Marcelo, ¿eh? Pero Clichy es el de la votación. Y Peter Cech, Record Breaker o el Kun Agüero. Y estáis diciendo que a ver si consigo más monedas para un Kun Agüero mejor que el normal. Y habéis elegido a Peter Cech. Así que no nos queda otra ya que confiar en nuestro portero. Este va a ser nuestro portero para Fatal. Peter Cech, Record Breaker. No sé cómo estoy hablando, no sé qué estoy diciendo. Y en el episodio de hoy vamos a luchar por dos nuevos jugadores. A ver si sacamos más monedas que los dos anteriores porque estábamos un poquito en la mierda. Vamos a por el primer partido. ¡Vamos a por el primer partido, compañero! ¡Ay! ¡Qué rival, por favor! ¡Qué rival! En la mierda. 100 de química, 65 de valoración. No lo estaréis viendo con mi pantalla, con mi cara ahí en medio. ¡Vamos a por él! ¡Vamos, Eden! ¡Vamos, Hazard! ¡Mira, que son bronces, por favor! ¡Ahí está! ¡3.000 monedas, Hazard! Hacen 1-0, minuto 14. Y esto tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? Porque el rival está haciendo entradas muy random. Vamos, Hazard. Está luchando con bronces, Hazard. O sea, tienes que darlo todo. Muy todo. Ahí estamos. Sí, niño, sí, niño. Sí. 60.000 coins. Golazo de Eden Hazard. Bueno, a ver. Vamos a ver, golazo. El rival va con bronces. O sea, que tampoco lo vamos a motivar mucho. Buen regatito, pero... pero el rival está un poquito con un equipo a la mierda. Se viene, se viene. 100.000 monedas por desconectar, chicos. Podríamos haber sacado un montonazo de monedas aquí, pero ya sabéis cómo es Fatal. Si se piran en la primera parte, son 100.000 monedas que nos vienen bien, pero podríamos haber sacado mucho más. Hemos sacado ya, solo con esto, el doble que en el episodio anterior entero. 160.000 monedas que llevamos, chicos, y nos queda todavía un partido. Bueno, vamos a ver si en este conseguimos sacar muchas coins. Si el segundo rival... es malo, consigo sacar muchas monedas, puede ir bien. A ver si tenemos suerte, nada, tres tiros a cero y bueno, vamos a por el segundo partido. ¡Segundo partido! Hoy he cogido el estadio de San Siro, un estadio bastante chulo. Y he cogido la equipación de Portugal y la de Italia. La de Italia la he visto antes y ahora voy a coger la de Portugal. Y me enfrento uno con la de Italia que habíamos cogido, bueno, casualidades de la vida. El rival con un equipo de oro, con un plata por ahí. Vamos a ver qué tal nos va en el segundo partido. Seguimos. ¡Pégale ahí! ¡Pégale duro! ¡Ahí está! ¡Bien, chavales! ¡Eso es! ¡Mete cuerpo! ¡Vamos, Wilson! ¡Qué grande eres, de verdad! ¡Qué buena la jugada! ¡Cómo hemos medido los pases en... vamos, perfecto! Y Wilson, ¿cómo define? ¿Cómo está yendo este delantero? Muy bien la jugada. Wilson ahí, mete cuerpo y ¡pam! ¡Gol de Wilson! Joder, vaya jugadita, Eden, vamos a sacar de centro. Vamos, Hazard. Tus goles señalan en camino. ¡Vaya control! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ay, qué parada, chicos! ¡Qué contra tan brutal! ¿Lo ves? ¡Qué buena! ¡Eso es, Hazard! ¡30.000 monedas! Es un partido en el que el rival juega bien, ¿eh? Está jugando bien. Pero hemos llegado con estos dos bolitos muy... ¡Qué bien, Hazard! De verdad, espectacular. Y podemos haber marcado alguno más. Y esas 30.000 monedas de Hazard. Esa recuperación. Vamos. Toca ahí al medio. ¡Háselo! ¡Vamos! ¡Qué parada, tío! Bien, Clichy. Recuperado ese balón. Eso es. ¡Qué bien! Yaya Touré. ¡Espectacular! Portero de mierda, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué bien Clichy, chicos! ¡Increíble! Vale, por favor. El abuso. El abuso. ¡Ah! Oh, era muy bonito eso, tío. Bueno, minuto 45, descanso. Va bien el rival, 6 tiros, pero yo creo que no vais a ver muchos tiros de él porque casi todos los han bloqueado. No han sido tiros peligrosos. Nos llevamos 9, 8 a puertas, posesión. Bien, bien, bien. Va la cosa bien. Enorme. Cagada. Cagada. Uf, cagada. Joder, ya Touré, qué grande. Se viene el gol.
Marek. Marek. Claro, ponemos los dos así. Golazo de Marek, chicos. Golazo, golazo. Mira, la que... esa defensa se ha quedado la mierda. Y luego la cuadra. Allá Touré. Haz un amago. Vamos, Wilson. ¡Vamos, Wilson! ¡Ahí está! ¡Este hombre no perdona! ¡Es increíble! 4-0, otro golito de Wilson. ¡Ahí estamos, joder! ¡Qué gol! Qué, bueno, qué regate de Yaya. ¡Qué pase con porra! ¡Y qué definición de Wilson! Y se viene, y se viene, y se viene, y se vino. Desconexión del rival. Como ha sido esta vez en la segunda parte, no son 100.000, sino 50.000 monedas que sumamos, chicos, a lo que ya teníamos, que hacen un total de 300.000 monedas que hemos sacado en el episodio de hoy. No está mal, ¿eh? No está mal, 300.000 monedas. Ya es una cantidad interesante, ¿no? Para dar buenas opciones. Así que nada, muy contento de cómo hemos jugado en el episodio de hoy. Ponedme en los comentarios qué equipación queréis ver y qué estadio queréis ver, ¿vale? Para el siguiente también. Ahora voy a dar las dos opciones. Como veis ahí, hemos dominado bastante bien el partido. Así que nada, vamos con las dos opciones del episodio de hoy. Bueno, chicos, pues 300.000 monedas, que no está nada mal. Os sigo poniendo al Kun Agüero normal, porque si os pusiera una versión más tocha, que luego no cambia tanto como el héroe, la segunda opción junto a él no sería tan pepina como ese Dembélé Touch, que tiene muy buena pinta. Y la opción 2, bastante chula también, con Shaqiri y Otamendi, los dos internacionales a manos de más. Así que opción 1, opción 2 en los comentarios. No os olvidéis de ver el vídeo de ayer de los footies, de las cartas rosas. Y en mi canal secundario, el último vídeo, una legendaria en Clash Royale, cuidado. Así que nada, dejar vuestro like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. El próximo episodio de Feita será en 3 semanas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y adiós, chicos.